poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dilo, pueblo, su nombre es Jesucristo. Jesucristo, Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de, Rey de, vamos a decirlo una vez más fuerte todos juntos, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, oh, Rey de gloria. ¡Aleluya! Dios está aquí. Gracias, Padre. ¡Aleluya! Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofrece hoy. ¡Aleluya! Oh, Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que él hay, mi espíritu me anhela. Su gracia superior. Él es el Rey de gloria, Hijo del hombre, Hijo de Dios. ¡Fuerte! Su nombre es Cristo. Rindamos ese fuerte aplauso al que es digno y merecedor de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor. Cristo, su nombre es Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Qué alegría el poder estar reunidos una vez más en la casa de Dios. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la familia de Cristo. Estamos bien contentos y con nuestros corazones agradecidos porque esta semana Dios nos ha bendecido. Amén. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? Nos mostró su misericordia cada mañana. Nos mostró su fidelidad. Su amor perfecto, eterno, no nos faltó de parte de Papá Dios, hermano. Dios ha sido bueno. Amén. Y yo estoy completamente segura que ha sido bueno con cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Como cada domingo bendecimos sus vidas y claro, siempre
invitándoles a que día a día nos acompañen a través de toda la programación de Visión Celestial, porque hay programas preciosos que edifican el alma. Así que la Iglesia Cristo Viene te da la bienvenida al programa de la Iglesia Cristo Viene. Amén, aleluya. Puedes tomar tu lugar. Y en este día tomaré uno de los versículos que se encuentra en el libro de los Hebreos, que en el capítulo 11, que es el capítulo que todos le reconocemos como el capítulo de la fe, todos los creyentes. Y en el versículo 21 se habla una pequeña porción de Jacob. Jacob, usted conoce, hermano de Esaú, hijo de Isaac, que después el mismo Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y es un hombre que después de 4000 años se sigue mencionando todos los días en alguna parte de la tierra. Aún en Estados Unidos se considera que en algunos de los periódicos o medios de comunicación siempre se menciona el nombre de Israel. Nomás para que usted tenga idea lo que Dios hizo a través de este hombre. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el capítulo 11, verso 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes? Diga conmigo: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El hablar de los hombres y de las mujeres de fe que se encuentran en este capítulo, o que Dios nos puso como ejemplos para que aprendiésemos cómo vivir una vida de fe, ya que estos hombres fueron ejemplos, son ejemplo para todos los creyentes. En este capítulo el Señor menciona o usa algunos de sus servidores, de los ministros que levantó en el caminar del tiempo. Claro que no los usa todos, y a los que usa algunos da poco detalle de ellos. Aquí en este caso tenemos a Jacob, del cual la Biblia está, creo que es uno de los nombres, sea Jacob o Israel, que se menciona más en la Biblia. Sin embargo, es una pequeña porción la que se dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Jacob fue de ellos uno de los que realmente tuvo una vida de fe como pocos hombres. Encontramos a este hombre que desde antes de nacer ya estaba manifestando actitudes de querer ser mejor. Y esto es increíble. No sé cómo es posible que un niño, un bebé en el vientre, pueda tener ya esas inclinaciones o esas, vamos a decir, manifestaciones de querer ser superior, de querer ser mejor. Tenemos el caso, claro, de nuestro Señor Jesucristo, otro caso de Juan el Bautista, que desde el vientre de sus madres manifestaron estas manifestaciones de sobresalir adelante, de ser lo que Dios había preparado para ellos. Si yo tuviera que identificar a Jacob con una sola palabra, yo diría persistente. Un hombre persistente desde su nacimiento. Sé que siempre usamos el nombre de Jacob como algunos, o la traducción se dice el que suplanta, pero realmente estudiando en esta ocasión, esta semana, me di cuenta de algunas cosas muy interesantes que posiblemente a usted también le bendigan, como me aconteció a mí. La Biblia nos relata que este hombre vivió 147 años. Y su nacimiento fue un nacimiento milagroso, definitivamente. Como cada nacimiento de hombre o de mujeres, o cada persona en la faz de la tierra, sin darnos cuenta, son nacimientos milagrosos. Tú viniste al mundo por un milagro de Dios. Y te lo digo, ¿verdad?, sin meterme en mucho lío o información. Según los estudiosos, cuando un niño nace, las probabilidades de ese niño tiene que luchar para ser el elegido, para ser aquel niño que nace, niño o niña. Hace unos 10 años escuchaba yo que eran uno en 50,000, que 50,000 probabilidades había de que fuere cualquier otro. Pero ahora dicen que son como 250,000. Yo a la ciencia en muchas ocasiones no le creo. Muy poco, pero es otro asunto. La Biblia dice que tengamos mucho cuidado con la mentada ciencia. Pero lo que sí sabemos, que las probabilidades
son mínimas de que una persona nazca. Es más, Cristo se lo dijo a Nicodemo en una ocasión: si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de los cielos. Algunos creen que cuando está hablando del agua está hablando del bautismo. No está hablando del bautismo, está hablando del nacimiento. Todos los seres humanos nacemos en el agua, o nacemos del agua. Del agua provenemos o provenimos. Todas las cosas provienen del agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, este Jacob fue un caso milagroso. En Génesis capítulo 25, verso 24, estaré leyendo algunos versículos para poder explicar un poco mejor, y que algunos que no están muy familiarizados con esta historia puedan entender un poco más, más claro el asunto de la vida de este hombre. En Génesis capítulo 25, verso 24, y dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primogénito rubio, y era todo velludo como una pelliza. La palabra pelliza en este caso se traduce como el caso de una carpeta de aquellos tiempos, rojiza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar o al tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Desde aquí podemos ver, aún en el vientre de la madre, donde estaban luchando los niños, dice que luchaban. Y aún Rebeca viene y le pide a Dios: Señor, si es así este asunto, es mejor no vivir. Esta fue la posición de la mamá, porque había ese conflicto, ese pleito dentro de su vientre. El Señor le responde que de estos dos niños existirían dos naciones, y que habría pleitos entre ellos por siempre. Habría esa lucha. Y luego le dice que el mayor le serviría al menor. Muy interesante. El mayor en este caso se le da a Esaú, que nació posiblemente unos minutos primero, y después vino Jacob, pero venía tomado del tobillo, del pie de Esaú, dando a entender que este hombre venía a conquistar. Y yo quiero decirle a usted en este día, aunque a veces no lo meditamos un poco, todos y cada uno de nosotros vinimos a este mundo a conquistar. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dijo el apóstol San Pablo al libro de Romanos. Somos más que vencedores. Ahora, para que nosotros podamos llegar a esa conquista que Dios ha establecido, tenemos que ser persistentes en lo que anhelamos, en lo que soñamos. Prosigue la historia en una forma muy interesante. En Génesis capítulo 25, que es el mismo capítulo, verso 20 en adelante, vienen algunas cosas que nos deben de llamar mucho la atención, y las cuales yo hoy en este día, principalmente esta mañana, meditaba. Nunca antes lo había visto, pero bueno, estaré hablando un poquito de ello. Y los muchachos crecen, uno es cazador, el otro es más hogareño. Cazador es Esaú, Jacob es más hogareño. Esaú está más conectado con su padre Isaac, el que había recibido las promesas. Jacob está más conectado con Rebeca, la mamá. Y dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo dice ahí? Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Sabemos que más adelante, que por la historia y lo que se nos informa, era un plato de lentejas o de frijoles, como comúnmente le llamamos en algunos casos, ya que todos los frijoles son la misma familia, pero según los historiadores es un plato de lentejas. Dice, dijo a Jacob: te ruego que me des de a comer de ese guiso rojo. O quizá le puso chile, ¿verdad? Este de chile ancho que le dicen, no sé cómo estaría, pero se miraba sabroso el platillo, ¿verdad? Muy bien. Dijo: pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre, ¿qué? Edom. ¿Qué significa rojo? Pero otros traductores, historiadores dicen que también significa carnal. Vaya usted a saber cuál será la decisión que hacen los teólogos con respecto del nombre. Me llamó mucho la atención esa palabra. Tengo más de la mitad de mi vida predicando. Y siempre entendía el concepto, lo leía y lo leía, y no me paraba a ver algo muy interesante. Que Esaú viene de la casa, viene a andar tratando de matar algún animal por allá en el cerro, y cuando viene a su casa, por allí afuera se encuentra Jacob cocinando, y viene y le dice que le diere de ese platillo de comida. Lo miró muy sabroso,
Pero la Biblia lo dice dos veces que Saúl venía que cansado. Y luego después, cuando le pide de comer, le dice: pues estoy muy que cansado. Yo siempre asumía, por alguna razón u otra, no sé si usted, que Esaú venía hambriento, que su problema no era el cansancio, que su problema era el hambre. No sé cómo lo asumía usted, cómo lo entendía usted, a pesar de leerlo en esta forma clara. Pero yo siempre que meditaba en Esaú, cuando vendió su primogenitura, estaremos leyéndole más adelante, yo asumía que el problema de Esaú de andar en el cerro y que ya le dio pues hambre, viene y se le antoja el platillo, principalmente porque trae hambre. Pero no era hambre la que traía Esaú. ¿Qué es lo que traía? Cansancio. Y déjeme decirle lo que esto puede llevar al creyente. La mayoría de los creyentes, trágicamente mencionarlo en este momento, pero este sí le acontece de seguido, muchas veces se asemeja uno más a Esaú que a Jacob. Y esto se manifiesta de continuo entre el pueblo de Dios. No es que el hombre o la mujer de Dios estén necesitados. ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no se hacen ese compromiso con Dios de estar al menos un día por semana en la iglesia, cosa que era una ley para el pueblo de Israel, que cada sábado se reuniesen? ¿Por qué lo hacían? Y siempre la gente usa estos términos por cuestiones de trabajo o por cuestiones de diversión o compromisos o X cosa. No tienen tiempo. Esa es la palabra más usada. Si usted le pregunta a alguien ahorita, cuando va a algún compromiso, alguna junta o algo, y llega tarde y le preguntan: oye, llegaste tarde. La respuesta general, que es un porcentaje muy alto, va a ser esta: estaba muy pesado el tráfico, o había mucho tráfico. Siempre usan ese término. Pero cuando se trata con los creyentes, ¿por qué no van a la iglesia? Es porque no tenían tiempo. Si usted le pregunta a alguien y le dice: te invito a la iglesia, dice: es que no tengo tiempo. Y la razón que dicen esta expresión, no tengo tiempo, no es porque no existe el tiempo. El tiempo es el mismo. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estoy diciendo una verdad. Cada uno de nosotros tenemos 24 horas. Muy bien. La razón es que no es problema de tiempo. El problema es... ¿el problema es qué, hermano? ¿Voluntad? No sé. El problema es pereza. Lo podemos decir de muchas formas, con muchos sinónimos. Sí. ¿Por qué el pueblo de Dios o las personas que son invitadas a estar delante de Dios, su excusa más usada es: no tienen tiempo? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que al perezoso en el día del compromiso, ¿qué le acontece? Se le reducen sus fuerzas. Pero Dios dice a los creyentes: diga el débil, fuerte soy. Amén. Fuerte soy. Me llamó mucho la atención, porque no era que el hombre tenía necesidad de o apetito o hambre. Mucha gente puede trabajar los 7 días de la semana y creen que es una bendición de Dios el tener tanto trabajo. En algunos casos sí es un compromiso, porque aquí las compañías demandan muchísimo y no se puede sacudir la persona de esos compromisos. Pero aunque trabaje 7 días a la semana, siempre hay oportunidad de ir, aunque sea a uno de los sectores en las células o alguna reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos un compromiso, y eso se encuentra en la Biblia desde el principio, que Dios da los mandamientos: santifica un día para que su pueblo esté delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Refortalecer, reanudar sus fuerzas. Dios le imparte vida a la persona. Ahora, este hombre va a cometer un error continuo, uno tras otro, por la carnalidad de su accionar que manifestó en su vida. Para este tiempo ya conocían perfectamente el pacto de Dios con Abraham y con Isaac, su padre.
Ya sabían que Dios había prometido la tierra. Era imposible de que su padre Isaac no les contase esto a esos muchachos. Esto es algo tan extraordinario que Dios se le había parecido tanto a su padre como a él. Esto es hablando Abraham y Isaac. Tuvieron que contárselo a sus hijos de seguido. Esto es lo que nos dijo Dios, esto es lo que me habló a mí, esto fue lo que le dijo a vuestro abuelo Abraham, etc. Y estos muchachos sabían que de uno de ellos o en uno de ellos se cumpliría el pacto de Dios. En uno de ellos. Tenía el 50% y principalmente Saúl tenía más que el 50, porque según la ley de los tiempos antiguos, el primogénito de la, tan solo hablar de la herencia de la tierra, recibía dos porciones. Mientras que el segundo hijo recibía una porción, el primero recibía dos porciones, ¿sí? Pero este hombre va a manifestar una actitud perezosa y de poco interés en las cosas que Dios había establecido, como muchísimos creyentes están haciendo en estos últimos tiempos. El servicio a Dios es algo solamente para llenar un vacío o para ser parte de una cultura y de una tradición. Pero no debe de ser así en ningún miembro de la iglesia. Cristo viene. Vinemos a este lugar para darle honra a nuestro Dios, para exaltarlo, para bendecir su nombre, para magnificarle. Amén. Dice el versículo 31, ahí en el capítulo 25. Y Jacob respondió, mire las palabras de este muchacho: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme la oportunidad, véndeme el derecho de ser el primero. Ahora, dice este hombre Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. Qué revelación tan poderosa. He aquí, yo me voy a morir. ¿Cuántos aquí creen que se van a morir? Sea que venga el Señor en el rato, pero no hay uno solo aquí que no tenga que, no se vaya a morir. Todos nos vamos a morir. No estaba diciéndole algo extraordinario. No estaba diciendo que se iba a morir por falta de la comida. Lo único que tenía este hombre no era ni hambre, era cansancio. Pero al mencionar estas palabras, le estaba dando muy poco interés a todo lo que su padre Isaac les había mencionado. De uno de ustedes, Dios va a bendecir a toda la tierra, le va a multiplicar la familia, serán tan numerosos como las estrellas del cielo, le dará toda la tierra de Canaán y también vendrá el libertador de la humanidad. Imagínense, se convertirán en una nación. Y este hombre dice: pues me voy a morir, he aquí, yo me voy a morir. Pues claro que te vas a morir. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. Estaban jóvenes todavía. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. En otras palabras, a este hombre le interesó muy poco las cosas divinas, las cosas santas, como muchos creyentes se encuentran en la faz de la tierra. El interés por las cosas santas es insignificante, es solamente un pasatiempo. Hay una de las cosas que mencionamos nosotros cuando estamos platicando, mi hijo Ismael y yo, se lo digo a mi familia, no sé si lo habré mencionado aquí en algunos momentos. Cuando aquí en Estados Unidos, que se supone que viene de una idea o de una fe cristiana, se quedaron los conocimientos, las ideas, las prácticas, las expresiones. Usted lo mira en los medios de comunicación. Cuando acontece un algo o alguien le acontece algo, se menciona. Las expresiones en la televisión y las expresiones entre el pueblo y la gente es esta: voy a estar orando por ustedes, we're going to be praying for you. Pero usan solamente we're going to be praying o vamos a orar por usted, pero nunca oran. Ellos creen que al expresar la expresión vamos a orar o we're going to be praying, ya con eso es suficiente, como que si ya Dios les escuchó. No es así. Cuando usted le diga a alguien vamos a orar por usted, ore por él o por ella. No esté tratando de engañar a la persona con palabras de vana sabiduría o palabras de consolación cuando realmente no lo va a hacer. Si usted le dice yo voy a orar para que Dios te restaure, yo cuando le digo a un hermano vamos a estar orando, inmediatamente dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a orar. ¿Por qué? No sea que se me olvide más tarde, ¿sí?
De manera que si somos creyentes debemos de manifestarlo en todo tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días o 30 del mes, los 365 días del año. ¿Cuántos dicen amén? Somos cristianos de todo tiempo. ¿Sí? Bendígalo. El profeta o el hombre de Dios, no sabemos cuál, algunos dicen que el apóstol Pablo, en un capítulo más tarde en el libro de los Hebreos, que escribió estas palabras de los hombres de fe, hombres y mujeres, en el capítulo 12 nos va a revelar algo la palabra de nuestro Señor en el versículo 15 y 16, y dice así: mirar bien, o sea que algunos dejen de alcanzar la gracia. Repita, diga conmigo estas últimas palabras: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Me llamó la atención esa expresión: deje de alcanzar la gracia. Como si nos estuviera hablando, y esto es lo que la Biblia nos revela en muchas otras partes, que usted va caminando como hijo e hija de Dios y la gracia del Señor va caminando. Va caminando con usted. Pero si usted se para, la gracia no se para. La gracia sigue caminando a la meta trazada que Dios ha establecido. Y lo que pasa es que si algo le entorpece el caminar con el Señor, algo le impide que usted siga caminando, la gracia sigue caminando. A esto se refería el profeta, el hombre de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, o deje de agarrar o abrazar la gracia, o deje o se desconecte de la gracia, porque algo le puede acontecer. Le está diciendo que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, se convierta en un tropiezo, en un obstáculo, y por causa y por ella muchos sean que contaminados. Y lo va a referir el hombre de Dios que está escribiendo estas palabras por la inspiración del Espíritu Santo, lo va a conectar con Esaú. Muchos sean contaminados. Entonces, cuando usted se da cuenta que lo está conectando con el siguiente versículo, que no existían versículos, era una carta escrita toda completa, sin versos, sin separaciones, entonces se da cuenta: muchos sean contaminados. Muchos, ¿quiénes muchos? ¿Quiénes son esos muchos? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, se suelte de la gracia sigue para adelante, usted se queda atrás porque algo le estorbó, una raíz de amargura en su corazón, algún maltrato, cree que las cosas no van bien con usted, que Dios se apartó de usted, cualquier cosa, deje de alcanzar la gracia. Luego dice: muchos sean contaminados. ¿Quiénes son esos muchos? Primeramente, como lo conecta con Esaú, nos vamos a dar cuenta de quiénes son esos muchos. Primeramente su familia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Cuando una persona empieza a entrar en el espíritu de amargura, los primeros que van a caer a un lado y a otro van a ser sus familiares. ¿Qué le contestó a Saúl? Lo primero que perdió fue toda su descendencia. Su descendencia numerosa, 12 naciones salieron de él. Y claro que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, sea de cualquier nación, será salvo, pero en su mayoría lo pierde todo. Lo siguiente que pierde la persona es aquellos que están cercanos. Cuando una persona se revela en la iglesia y empieza a encontrar defectos en los ministros, en los hermanos, en las hermanas, arrastra con todo. Se convierte en un tropiezo que le impide seguir adelante al paso que va la gracia. Y cuando esto acontece, de pronto se encuentran aquellas personas totalmente desconectadas de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia, dice que la gracia viene, la salvación viene por gracia y por la fe. Van conectadas. De manera que al tiempo que deja de conectar la gracia, que es lo primero, viene la gracia y después viene la fe, entonces la persona empieza a desconectarse de Dios y ya no puede entrar en comunión con Dios. Se le hace muy fácil conectar en el mundo como Esaú. El ser carnal y el espiritual desaparece de su accionar. Mire cómo dice, versículo 16: no sea que haya algún fornicario. Diga usted fornicario. ¿Qué es fornicario? Está hablando de cuestiones sexuales. En realidad está hablando de cuestiones espirituales. Está hablando: no sea que haya alguno que encuentre dioses por todos lados y vaya tras ellos. Que es una situación paralela entre lo físico y lo espiritual. No sea que exista un fornicario o profano. ¿Qué es profano? Mundano, carnal, que solamente está tras de los apetitos de la carne. No sea que se encuentre un fornicario que le interesen más las cosas del mundo,
Dice, oh profano o mundano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿No es trágico? Por una comida que ni hambre tenía, ya viéndolo de este punto. La cuestión es que para que un creyente se aparte del camino del Señor, no hay necesidad de que el diablo venga y le lance todo el infierno encima. No hay necesidad de que todo el mundo lo critique o la critique o que le hagan la vida imposible, ni aun que también le pidan los diezmos en la iglesia, nada de eso. Solamente con el hecho de que tenga sus ojos puestos en otros dioses, sea el trabajo, sea el dinero, sean las diversiones, sean las comodidades, sean los alimentos, cualquier cosa. Eso hace que la vista del creyente se aparte de la verdadera razón por la cual vino a este mundo. Vinimos a este mundo por un plan de nuestro Dios. No fue un error el que usted haya venido a este mundo. Hubiera sido un error. Podía haber nacido uno de los otros miles y miles de niños que existían en el vientre. Sin embargo, vino usted porque Dios lo tenía planeado. Es un milagro que esté aquí. Es un milagro que vengamos a este mundo, por lo cual hagamos que ese milagro se convierta en algo eterno. Génesis capítulo 27, verso 26, sigue la historia. Y dice así: y le dijo Isaac su padre, ya para este tiempo Jacob le vendió compró la primogenitura de Esaú, y por un plato de comida, imagínese, Jacob se lo gana todo por comida. Acá va a haber otra comida, va a asegurar lo que ya había establecido tiempo atrás. Isaac es un hombre anciano, ya no puede ver, no puede distinguir, ya está a punto de morir, y se llega el momento de bendecir a los hijos con la bendición final. Y entonces le pide a Esaú que le prepare un platillo de esos que preparaba Esaú. Y entonces se fue a la casa, al cerro, pero Rebeca escuchó la voz y le dijo a Jacob: mira, hijo, esto y esto dijo tu padre, apresúrate, ve, tráeme un corderito, te lo preparo yo como sé que a tu padre le gusta la comida, y tú te vas a preparar de esta manera. Jacob le dice: mamá, pero esto es mentirle, no vaya a venir una maldición en lugar de bendición, etcétera. Y luego le dice su mamá: no, todo va a salir bien, tú obedece. Jacob hace lo que su madre le menciona, ella le prepara el alimento y se lo lleva a su padre Isaac. Antes yo pensaba que aquí Jacob estaba actuando mal, y tanto como Rebeca, pero no estaban actuando mal, estaban actuando conforme lo establecido ya. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Isaac nunca miró y posiblemente ni cuenta se dio de que Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob, pero alguien sí lo miró. Y alguien sí lo escribió, alguien lo tenía en la memoria, y ese alguien era Dios. Y Dios sabía lo que había acontecido en esa negociación, por lo cual Jacob y Rebeca no estaban actuando mal, estaban actuando conforme el trato ya que se había negociado, aunque Isaac no estuviera informado. Pero Dios va a hacer que esto se lleve adelante. Cuando tú haces voto a Dios, cuando tú pactas con Dios, déjame decirte, aunque nadie se dé cuenta, Dios sí se da cuenta. Y cuando tú haces esa negociación con Dios, Dios se va a encargar de bendecirte y de que aquello que tú esperas venga a tu vida. Le dice, y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Le está diciendo a Jacob, es el que se acercó con la comida. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Él cree que es Esaú, su madre lo preparó. Pero ¿quién le dio la revelación a su madre para que hiciera esto? Claro que es Dios. ¿Por qué? Porque Esaú desechó la bendición. Es más, la Biblia dice que desde antes de nacer Dios había desechado a Esaú. ¿Por qué? Porque sabía exactamente Dios cómo iba a actuar este muchacho. Pero a Jacob dice que lo amó. Versículo 28. Ahora viene la bendición a causa del esfuerzo y de la persistencia de Jacob, lo cual también usted debe de estar esperando continuamente. Sea persistente en la fe y llegue el día en el que el Dios le va a bendecir con lo que usted ha soñado. Téngalo por seguro. Déselo fuerte a nuestro Dios. Qué vaso tan extraño me puso el hermano acá. Lo agarro y se me quiere soltar, parece una pelota de arriba, ¿me entiendes? Oiga, pastor, mire nomás con lo que salió. Versículo 28. Dios pues te dará, ponga atención,
Esta bendición que Isaac está declarando sobre su muchacho, y esto es algo que también los padres deben de tener muy en cuenta. Usted tiene autoridad delegada de Dios de bendecir a sus hijos. Y la bendición permanece cuando usted bendice a sus hijos. Y aquí Isaac va a bendecir a su hijo, y es una bendición que le va a seguir y le ha seguido por ya 4,000 años. Dice: Dios pues te dé el rocío de los cielos, o del cielo, y de la grosura de la tierra. Toda persona que conoce de agricultura, el rocío es lo que más alimenta las plantas sembradas, más que las lluvias turbulentas, las lluvias que son bastante abundantes, es el rocío. Porque de aún cuando Dios creó todas las cosas, toda la tierra, Dios la alimentaba con el rocío. Es un significado de abundancia y de vida. Dice: del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, de la riqueza de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, tengas pan suficiente y sé una persona feliz en la faz de la tierra. Que no seas un amargado, angustiado, sino que seas una persona que vayas cantando y dando palmadas de gozo por donde quiera que tú vayas, porque yo estoy contigo. Amén. Una persona feliz. Cosa que a veces a nosotros se nos pasa, y de tiempo en tiempo, que se hacían los años, mostramos otro rostro, ¿verdad? Y es trágicamente mencionarlo. ¿Fue el día de ayer o antier? No sé, antier. Me dice mi nietecita Ariela, papo, ¿por qué? What are you looking like that? ¿Por qué te miras así? ¿Y cómo? Y me hace un gesto y le dice: ¿qué dices, mija? What do you look like that? ¿Por qué te miras así? Y le dije: mija, pues ya son los años. Me dio mucha risa realmente. El Señor dice: para que tengas abundancia de trigo, abundancia de bienes y de mosto, de felicidad, de gozo, de alegría. Así podamos decir usted y yo siempre: el gozo de Dios es mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo. Ponga atención lo que prosigue. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Todo esto que está diciendo Isaac, todo se ha cumplido al pie de la letra. Todo. Hasta este momento, los hijos de Esaú le siguen sirviendo o siguen subyugados por la fuerza y el poder de una nación tan pequeña llamada Israel. Es algo increíble, algo sobrenatural. Los otros se multiplicaron, pero los hijos de Israel, aunque es un pequeño grupo en la tierra de Canaán en este momento, de tan solo unos 7 millones, por la tierra es un número superior, claro, tan solo en Estados Unidos se encuentra como unos 17, creo. Según la carne se han multiplicado, pero no es el número de los que son conforme a la carta los descendientes de Israel, de Isaac y de Abraham, sino conforme al Espíritu. Y aquí nos encontramos cientos y cientos de hijos de Israel, de Isaac, de Abraham, de Adán, de Dios. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Me llama la atención: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Luego viene una expresión fuerte, pero que ha sido una realidad a través de los siglos y milenios. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Déselo fuerte a nuestro Dios. Si alguna persona nos está sintonizando en este momento y no conoce al Señor Jesucristo, le voy a dar un consejo, aunque usted posiblemente no quiera servir a Dios en ningún momento, pero déjeme darle un consejo. Bendiga a los hijos de Dios. Si usted bendice a los hijos de Dios, Dios se comprometió con él mismo de bendecirle. Así que si no quiere ir al cielo, como quiera le gustaría la bendición. Yo creo que todos los seres humanos quieren ser bendecidos. Ahora, esto fue lo que Isaac revela sobre Jacob. ¿Qué va a acontecer ahora, ya que la bendición está sobre Jacob?
todo lo ha ido luchando este hombre por alcanzar esta posición. Ha vivido una vida de fe constante, no siempre ha sido fácil, ha tenido grandes dificultades. Usted viene de decir, después de esta grande bendición, las cosas van a ponerse un poquito mejor, las cosas se ponen peor. Como dicen usualmente por ahí, se pusieron color de hormiga. Su hermano se da cuenta de la traición, que él asumía traición, no sé por qué, si ya le había vendido la primogenitura. Él sabía que esto ya era un hecho. Pero trata de quitarle la vida a Jacob. Su madre le aconseja, ¿sabes qué? Échale a correr. Mejor es que digan aquí que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿verdad? Como se han dicho en tiempos antiguos. Y Jacob salió huyendo. No entró ni a su casa ni levantar el beliz ni nada. Se fue huyendo. Amén. Ahora ya tiene la bendición del Padre. Este hombre sigue persistiendo, este hombre sigue confiando, sigue en fe de que él va a ser el que va a usar Dios para que venga la descendencia de Abraham. Y dice que va huyendo, va corriendo y llega a un lugar que toma una piedra, va cansado de tanto correr posiblemente, y llega a descansar en la noche en Génesis capítulo 28 verso 13. Dice así: Dios se le aparece y mira él una escalera de ángeles que subían y bajaban, o bajaban y subían al cielo, y arriba se miraba a Dios arriba en la escalera. Entonces miró en el sueño toda esta visión, y cuando despierta dijo: ¿qué lugar es este? Esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Dice que y luego expresa: realmente estaba Dios aquí, ni yo no lo sabía. Y así se encuentra muchas veces el creyente, así nos encontramos nosotros. Sabe que aquí estamos los que nos encontramos en este momento. Y déjeme decirle un secreto: aquí se encuentra Dios y la mayoría no lo sabemos. Amén. Aquí se encuentra, porque así lo prometió Él. Vea lo que va a acontecer ahora de parte de Dios. Después de todas estas cosas que le estaba mencionando, llega un momento donde Dios habla directamente. Dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él está escuchando esta voz. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué tanto le costó a Jacob para merecer esto? ¿Cuánto le costó a Jacob? Pues sí le costó algo. Un plato de lentejas. Eso fue lo que le costó por la primogenitura. Un plato de frijoles. ¿Cuánto le costó a aquella viuda que estaba Jesucristo allí donde se ponían las ofrendas, en el atrio de las mujeres, y venían los hombres de Jerusalén, los ricos y los pobres, y unos echaban mucho, echaban poco, y vino una viuda, y cuánto fue lo que echó allí? Dos blancas. Han transcurrido 2000 años y en toda la tierra se sigue predicando lo mismo de esta mujer, y ahorita ya se encuentra en el cielo al lado de la majestad. ¿Cuánto le costó? Dos blancas. Pero accionó en fe. Este hombre lo hizo en fe. Quería ser el primogénito, sabiendo posiblemente lo que su padre le había revelado, de que él vendría el Mesías, el libertador del mundo. Dice: serás tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hubiera parado el Señor ahí, y luego todavía prosigue: he aquí yo estoy contigo. El día que le recibiste al Señor, el Señor te puso para que fueres bendición en la tierra, para que tu descendencia se multiplicase, fueran espirituales o fueran físicos, que se convirtieran en espirituales, cualquiera que sea la razón. Los de Jacob, la multiplicación superior que ha venido a su familia ha sido espiritual. Hemos sido nosotros la iglesia en toda la tierra a través de todos los siglos. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Creo que
tuve una buena oportunidad de bendecir a nuestro Dios. Estas palabras que Dios le dijo a Jacob, las ha escuchado usted del púlpito de un hermano, de una hermana, y usted mismo las ha leído. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Cómo se sentiría Jacob? Ahora Jacob va con esta bendición. Recuerda en su alma las promesas y la bendición que su padre Isaac derramó sobre él. Se acuerda, ahora recuerda lo que la bendición y las promesas del Altísimo Dios cuando le aparece, cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Y pasan los meses, los años. Han transcurrido ya 14 años y lo único que ha Jacob logrado adquirir en 14 años, solamente el alimento que se comía y una familia numerosa, dos esposas y muchos hijos que estaban multiplicándose, 14 años. Pero todavía para este momento no tiene un dólar en la bolsa o un peso o una moneda, vamos. Todavía no tiene nada, todavía no es dueño de un corderito ni siquiera. Usted imagínese ese hombre por 14 años, si en algún momento debajo de un árbol por ahí pensaba y recordaba las bendiciones de su padre Isaac, que le dijo que Dios te conceda el rocío del cielo y la grosura de la tierra. Y se acuerda que Dios le dijo: yo te voy a dar la tierra de Canaán y te voy a hacer que te multipliques y sean las naciones se sujeten a ti o se postren delante de ti y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Han pasado 14 años y todavía no recibe ni un cordero. Hay cristianos que vienen al Señor y a los 2-3 meses ya quieren ser millonarios. Y luego pasa un año y todavía no ha podido ni comprar su casa. Dice: pues qué estoy haciendo aquí, es puro cuento de que Dios me iba a bendecir. Déjame decirte que el día que vinimos a Cristo no es por un año, no es por una década, no son por 100 años, es por toda una eternidad. Ahora aquí viene algo que sella Jacob. Dice: todo esto ha acontecido, ya me bendijo mi padre, ya me habló Dios, ahora yo voy a sellar este pacto, esta promesa. El versículo 20 del mismo capítulo 18. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo. Recuerde, ya se lo dijo, pero él va a hacer un pacto con Dios, él va a hacer un voto a Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Cuánto le pidió Jacob? Le vistió pan para comer y vestido para vestir. Es todo lo que le pidió. ¿Qué oportunidades? Si hubiéramos sido cualquiera de nosotros, los miembros de la iglesia, Cristo viene, pídele ahorita en este momento, el Señor te va a dar, porque acaba de hablar contigo y esto te va a dar el Señor. Pero Jacob, él sabía cómo llegar al corazón de Dios. Es un hombre que conocí, no sé, pero le encontró una revelación de Dios tan interesante como pocos hombres han existido. ¿Sabía usted que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se encuentra un hombre que haya tenido, ¿cómo se le podría decir? No eres el valor, la veracidad, no sé cómo mencionarlo, o de ponerse a pelear con Dios? Dios le decía, más adelante lo vamos a ver, suéltame, y Jacob se le abrazaba. ¿Qué es lo que tenía este hombre? Este hombre sabía que ya después que Dios lo había elegido como hijo, que lo había escogido y que había dicho que iba a hacer todo esto con él, entonces este hombre tenía una confianza tan sólida de decirle a Dios, de abrazarlo y no soltarlo, porque el hijo sabe cuando su padre lo ama. ¿Sí? Sabe perfectamente cómo sacarle al papá lo que tanto desea. Y Jacob sabía perfectamente que el Dios eterno ya le había prometido estas cosas, y que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él ya promete algo, Él lo cumple. Es cuestión de que tú y yo lo creamos, que tengamos fe. Si el Señor nos dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Dios va a estar con nosotros, Él ya lo dijo. Ahora es cuestión de que tú y yo lo creamos. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Amén. ¿Dónde me quedé? 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre. Mire lo que dice este hombre.
Jehová será mi Dios. No el trabajo, no las diversiones, no las riquezas, no la fama, no las buenas casas o los buenos carros. Hay momentos, aquí ha sucedido en la iglesia, Cristo viene, y voy a decir algo que de seguro algunos posiblemente van a estar involucrados, no sé. Hay muchachos que no vienen a la iglesia cuando ya están creciendo, o porque no vienen a la iglesia porque tienen su juego de béisbol o su juego en tal escuela o en tal cosa, y ellos están haciendo, no es que se los demande ya, es cosa que ellos ya se comprometieron. Otros porque tienen su carro y lo van a ir a probar allá en donde tienen las carreras de carros, y ya tienen su carro que van a ir a probar, ya es el carro mejor y quieren, y todas estas cosas dejan lo mejor por lo peor, lo mucho por lo nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ha prometido no unas cosas insignificantes y temporales, Dios te ha prometido las cosas eternas. Amén. Si la comida y el vestido, lo único que necesitamos, déselo fuerte a nuestro Dios. Y se volvió en paz a casa, perdón, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y aquí viene una palabra difícil. Pongan atención en su Biblia. Tiene la Biblia abierta, ahí está en la pantalla. Yo siempre me voy a quedar aquí en esta expresión. Es un pacto que hizo Jacob con Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer ese pacto? Ya muchos lo han hecho, muchos. Aquí hay algunos que todavía ni, es más, ahorita cerraron los ojos ya y parece que piensan que les vamos a creer que están orando. No, cerraron los ojos por lo que viene. Dice, y el diezmo apartaré, dice, de todo lo que me dieres, el diezmo, ¿qué? Apartaré para ti. Ya voy a terminar, se me terminó el tiempo. La historia es muy hermosa, pero es un hombre que vivió en fe desde el vientre de su madre hasta el día que murió. Y en todas las cosas, a pesar de las pruebas y las dificultades que tuvo, siempre fue persistente, no quitó el dedo del renglón, como dicen por ahí, o la mano del arado. Él siguió para adelante creyendo y confiando en Dios. Amén. Ya termino con las últimas expresiones en 32:24. Así ya de regreso viene con sus mujeres y una riqueza abundante que adquirió en los últimos 6 años estando con su suegro Labán. Ya estuvo 20 años, 14 por sus dos mujeres y 20 por las ovejas. Al último dejó a Labán casi pobre, se trajo todas las riquezas, pero a la buena, porque Dios le dio gracia. Dice el versículo 24. Así se quedó, ya de regreso viene para entrar a la tierra de Canaán, y viene, escucha que su hermano Esaú viene con un grupo de, creo que eran como 40 o 200, 400 guerreros que venía. Dijo, aquí se me acabó el cuento, pero va a probar la fidelidad de Dios, y le manda primeramente los hijos y le manda las mujeres, le mandó los animales primero y después los hijos, la familia, y él se quedó ahí. Dice, voy a ver a ver si Dios está conmigo como prometió Dios estar conmigo. Y le aparece Dios en persona, físicamente. Según los judíos, rabinos dicen que Jacob miró a Dios cara a cara. Increíble. Dice, así se quedó Jacob solo, y luchó con él el varón hasta que rayaba el alba. Después nos damos cuenta que era Dios o Cristo. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínense la lucha de Jacob con Dios. Imagínense cuál era la lucha. Yo creo que se le agarró de un pie a Dios, y Dios le posiblemente decía, Jacob, ya, suéltame ya. Suéltame, le daba en la cabeza aquí. Ay. Ya suéltame, Jacob. Y Jacob, mire las palabras. Esto es algo tan interesante. Un trato tan personal. Y déjeme decirle que ese trato puedes tener usted con Dios. Personal, íntimo. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él. Muy bien, Dios lo había podido desaparecer con una sola palabra. Pero está tratando con su hijo. ¿Sí? Dice, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descontó.
descoyuntó el muslo de Jacob mientras que luchaba y dijo: déjame porque raya el alba. En otras palabras, va a salir el sol y si toda la más gente me llega a mirar van a morir todos. Dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: oh, qué palabras tan célebres. No te dejaré si no me bendices. Usted y yo tenemos dificultades en el caminar en la tierra, pero si usted es un hombre y una mujer de fe, Dios lo va a levantar sobre la cabeza de sus enemigos. Dios va a hacer de que su nombre sea recordado por muchas generaciones. Si el Señor tarda en venir, su descendencia será bendita en la tierra, así lo dice Dios. Este hombre Saúl dice: pues ¿para qué quiero yo primogenitura si me voy a morir? Nunca pensó en su descendencia, jamás pensó en sí mismo. Y eso es lo que le pasa a todos los creyentes carnales. Solamente piensan en sí mismos y no piensan en su descendencia. Su rostro inclinado, Padre, en el bello nombre de Jesús. En este momento nos encontramos aquí meditando en tu hermosa y bendita palabra. Señor, yo sé que es tanto lo que tú nos hablas, mi Dios, es tanto lo que nos revelas, que en el corto tiempo que estamos aquí en tu casa, Señor, es muy poco lo que podemos, Señor Dios, compartir o meditar. Pero sabemos que una palabra tuya que toque nuestro corazón, que nos reveles, que te reveles a nuestro espíritu, es suficiente para darnos la victoria. Y estamos aquí en tu casa en esta mañana en busca de esa palabra, Señor, que algunos de tus hijos ya la han recibido, pero que la mayoría, Señor, la recibirá en estos momentos. Una palabra, Señor, que provenga de tus labios, que restaure, Señor Dios, las condiciones en las cuales me encuentro, que bendiga la vida, Señor, de cada uno de tus hijos en esta preciosa mañana. Señor, esto siempre lo recordamos, y aunque lo hemos leído tantas veces, nunca lo olvidaremos, de que Jacob, Señor, constantemente estuvo luchando por mejorar su condición, por dejar a su descendencia en una posición mejor que la que él había nacido. Y tú lo honraste, Señor, ya que tu misma palabra nos dices acá en al final de los tiempos, Señor Dios, que a Jacob amaste. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.